es muy loco, pero lo voy a contar la historia de cómo grabaste en el disco. Nosotros tenemos estudio de grabación y él vino por otro proyecto a nuestro estudio a grabar una trompeta de jazz, él hace jazz. Y mi hijo, que en ese momento estaba en la operación técnica de la sala, le dijo, mira, estamos grabando un tema, un disco, mejor dicho, con un grupo que yo tengo, que se llama Via Yala, y me encantaría que metas ahí la trompeta. Y él estaba con un trompetista, con otro, que tocaba el saxo. Y ahí nomás lo dijeron, bueno, a ver, dale, pasalo. Se pusieron los dos los auriculares y lo tocaron. Y esto pasó 2 años hasta que el disco, nosotros lo fuimos grabando muy de a poco por el trabajo grande que teníamos en ese momento, gracias a Dios. Así que el día que lo llamamos para hacer la presentación del disco, él ni se acordaba de que había grabado el disco. Y esa anécdota la estábamos contando hoy en el camarín. Bueno, Marcelo de Sousa. Thank you.
Gracias.